España, la edad libre de dependencia más o menos coincide con la edad de jubilación. Está alrededor de 64,3 años. Pero claro, el problema que ocurre en España es que cada vez hay más personas mayores. Hay un envejecimiento del envejecimiento. Fundamentalmente porque cada vez hay más personas mayores de 80 años. Y es en este tramo de edad es cuando aumenta muchísimo el número de personas dependientes que necesitan cuidados de otras personas. Entonces, esto es un problema que hay que contemplar porque efectivamente hay que pensar cómo y quién va a cuidar a tanta persona dependiente. El problema que se produce con estos dependientes es el problema de los cuidados a largo plazo. Entonces, aquí colabora, por supuesto, el Estado por medio de la ley de dependencia y también pues, la iniciativa privada para aquellas personas que tengan recursos, pero no se llega a todo el mundo. Entonces, hay un gran porcentaje de pacientes que siguen, como viene siendo usual, siguen siendo cuidados por la familia. Pero claro, con el tiempo cada vez va a haber más dependientes y la familia tampoco sigue siendo igual que antes porque está cambiando. Por un lado está la incorporación de las mujeres al trabajo, luego hay muchas rupturas familiares, gente que se divorcia, gente que se queda sola, en fin. Entonces esto va a ser el problema que a largo plazo sí que nos debe preocupar. Por regla general, el paciente varón, mientras pueda, prefiere estar en su domicilio y, si es posible, cuidado por su mujer o por su hija o algún pariente muy de su círculo más íntimo. El problema es que con el tiempo la mujer vive más años que el hombre y al final se queda ella sola. De hecho, en las estadísticas de la dependencia, de cada 3 dependientes, 2 son mujeres y uno es varón. Cuando no tiene a nadie que le pueda cuidar, pues se plantea el poder estar en una residencia, ser acogido en una residencia. Esto actualmente es no llegar a la cuarta parte de los dependientes. El resto pues están en su domicilio. Cuando la familia no puede atender, pues también recurren a empleados del hogar, habitualmente también mujeres venidas de la inmigración, y con eso más o menos se está manteniendo. Lo que no sabemos es si en un futuro va a ser posible mantener este estatus para la atención a los dependientes en cuanto a los cuidados a largo plazo. Futuro, por un lado tenemos que lograr retrasar la dependencia y hoy tenemos los mecanismos que se denominan el envejecimiento activo y saludable, que consiste pues, en mantener a las personas mayores en cierta actividad física y psíquica y social. Y por otro lado también pues, cuidarse, evitar una serie de hábitos malos como pues, la vida sedentaria, el tabaco, el alcohol y hacer una vida más activa, que incluso podría ser también útil que muchas personas mayores que están en este grado de actividad puedan también dedicarse a cuidar de forma desinteresada a otras personas dependientes. Por otro lado, también en un futuro habrá que organizar la inmigración para regularizar esta situación y de tal forma que también se pueda incluso formar a este colectivo de personas que están interesadas en trabajar en los cuidados a largo plazo. Luego puede haber otros mecanismos, por ejemplo, la existencia de seguros privados para cubrir las necesidades de la dependencia, en fin, y luego a muy, muy largo plazo pues habría que evitar el envejecimiento de la población, que en parte no es porque vivamos más, que afortunadamente se consigue, sino porque haya mayor número de niños, aumentar la natalidad, que eso es muy importante para evitar el envejecimiento poblacional.